y retomando una vez más el conflicto principal que llevaría a los incidentes de Ragnarok 2. Pese a haberse resuelto la tensión y evitado el inminente conflicto entre Arunafeld y Midgard. Gracias a la intervención del Papa, respaldado por Zedinieren como mediadores de ambas facciones del clero. Ocurrió un incidente incómodo, que llevaría a una tragedia que en Midgard camuflarían a ratos como muerte natural para el rey Tristán III en la misión del sucesor al trono. Al inicio del episodio 12 de dicho videojuego. Para así evitar mayores hostilidades con el reino de Arunafeld. Siendo este incidente parte de la misión conocida como la de ingreso a la isla sin nombre. Tierra maldita y lugar donde su monasterio es en realidad el nido de quizás uno de los demonios y jefes más peligrosos del videojuego. Conocido como Belzebú. Siendo también el lugar donde Arunafeld solía enviar presos políticos a encerrarlos dentro de los calabozos en lo profundo de dicho monasterio. Y esta misión cuenta de cómo un grupo de freyanos que solía raptar gente de clase alta. Presumían por esto último haber capturado a un oficial del reino de Midgard en las afueras de la playa de Komodo. Y lo habían enviado al interior de las mazmorras del monasterio de dicha isla sin nombre. Lo que no sabían ellos era que ese oficial era en realidad el soberano de toda Midgard. Por lo que si se enteraban de forma pública que habían enviado a su muerte nada más y nada menos que a la principal autoridad del reino. No solo no iban a tener nada con qué chantajearlos como rehén de haberse enterado. Sino que a ratos excusaría una guerra total entre ambas naciones. Puesto que lo que ocurría en esa isla no era normal. Y no tendían a solo desaparecer los presos políticos con el tiempo en dicho lugar. Cuando el jugador llega a sus costas de día, el pueblo de dicha isla de por sí es inhóspito, como si de un pueblo fantasma se tratara. Cabe mencionar que en esta misión tanto Niren de la iglesia de Arunafeld como la milicia dentro de Veinste dan permisos especiales para visitar al prisionero que están buscando los agentes del reino de Midgard junto al jugador. Pero en lo que revisa el jugador los alrededores y el interior de algunas casas se da cuenta que habían pisadas de personas al interior de cada una. Pero al mismo tiempo, huellas de cosas que no eran precisamente humanas. Y esto pese que no había nada ni nadie presente en la isla durante el día. Pero es cuando se acerca a los alrededores del monasterio, donde el jugador encuentra unos cadáveres de algunas aves y restos de gemas rojas. Que las cosas empiezan a tomar más seriedad. Descubriendo así el veneno que usaron para extender las marcas de serpiente, en la maldición de los hijos de Tristán III y el resto de la familia Laevolg. Regentes de Midgard hasta entonces. Pero dado el fuerte olor de la sustancia venenosa, el personaje cae inconsciente, y es despertado dentro de una de las casas por un asustado agente de Midgard. Quien hasta entonces lo había acompañado y llevado en bote hasta dicha isla. Dado que ya caída la noche un sujeto armado y con aspecto sin vida les esperaba en la puerta. Un zombie slayer siendo específicos. Y este no sabía qué hacer, por lo que el jugador se ve forzado a eliminar a dicha criatura. Y ya saliendo de la cabaña. Descubre el jugador que la isla aparte de un pueblo fantasma de día. Era un nido de demonios, banshees y muertos vivientes de noche. Investigando el jugador dentro del monasterio ya caída la noche sobre la isla. Este encuentra los apuntes del diario de quien era el obispo local de la isla, Ibran. Mejor conocido como el obispo caído. Uno de los jefes del área. Quien cuando todavía era humano contaba en dicho diario los horrores ocultos dentro del monasterio. Y como su influencia poco a poco destruía lo que le quedaba de su cordura. Junto a los detalles de bestias como Belzebú. Y ya en los calabozos del monasterio en pleno sótano encuentra el jugador la figura inerte de un sujeto con una capa y una corona. Con su rostro demacrado por el tiempo que estuvo ahí, por no mencionar su figura ya esquelética. Es entonces cuando esta figura despierta y ataca al jugador, viéndose forzado a destruirle. Y cuando encuentra entre sus restos tanto la corona como el emblema real. Descubre que a quien raptaron e indirectamente asesinaron fue al rey Tristán III. Señor de Midgard. Claramente la iglesia de Arunafeld no se iba a quedar de brazos cruzados. Por lo que cuando el jugador decide reportar lo ocurrido en el monasterio a Niren. Esta ordena que se inicie una investigación de las redes de rapto y tráfico de personas dentro de Midgard. De la misma forma que poco tiempo más tarde el jugador y a los agentes de Midgard una vez contado esto a los miembros de la iglesia de Frontera, ordenan evitar hacer llegar esto a luz pública. Especialmente tras la apertura de diálogos de paz con la intervención del Papa de Arunafeld y el jugador.
a la hora de detener la carrera armamentista en las ciudades de Rachel y Baines. Y por si fuera poco, casi coincidiendo con la muerte de Tristán III, el sello de Satán Morok finalmente se rompe y la ciudad donde estaba encerrado es reducida a cenizas junto a sus hordas de demonios y fanáticos del grupo Dandelion, quienes habían obtenido poderes tanto de este como de Ryan Moore, quien ya su cuerpo y mente estaban controlados por este demonio. Empezando así la historia de la Guardia Continental en el episodio 12 del videojuego en línea. Y el descubrimiento de un nuevo mundo. Conocido como Alfheim en el portal dimensional que crea Satán Morok para escapar tras destruir los alrededores del desierto de Sograt. Y sería esto el preludio a lo que sería conocido como el Día de la Desesperación. Que daría origen a la historia de su actual secuela.